Amigos, amigas, muy buenas noches. Cuando son poco más de las 22 horas de la noche aquí en España, os doy la más cordial bienvenida a este tercer programa de Sancta Sanctorum, un programa dedicado a no resolver, pero sí a exponer enigmas, misterios que algunos, como el que vamos a tratar hoy, llevan muchísimos años y, aunque hay muchas especulaciones, siguen sin resolverse. Hoy vamos a hablar del fenómeno OVNI o UFO en inglés. Intentar debatir o llegar a un punto de conclusión sobre el fenómeno OVNI es tarea imposible, porque hay una mezcla de oscurantismo o de querer ocultar por parte de algunas autoridades este fenómeno, y también es verdad, como pasa en todo, que hay mucha gente que, por protagonismo, por vender películas o libros, a veces puede inventar o exagerar este fenómeno. En este programa, como he dicho siempre, nunca, jamás vamos a decir esto es verdad o esto es mentira. Como digo, siempre vamos a exponer, y después de la exposición y escuchar a los expertos que siempre vamos a tratar de traer, es el espectador, vosotros, quienes tendréis la última palabra. Creo que es lo justo y lo equilibrado en cualquier tipo de debate o de programa, sea el tema que se trate. Bueno, el programa de hoy tiene dos partes. En la primera parte vamos a hablar un poquito de... voy a exponer un poquito la historia del fenómeno OVNI, y en la última parte, en la segunda y última parte del programa, vamos a tener un invitado de lujo. Vamos a tener a Pedro Ramírez, que es un experto ufólogo, además de periodista. Es experto en el fenómeno OVNI desde el año 95 aproximadamente. Ha participado en muchos congresos, el último en el importante International World Congress aquí en España, y es una eminencia que puede, sin duda, aclararnos mucho sobre este tema. Pero, como digo, esto será en la segunda parte del programa. Ahora vamos a dar comienzo examinando un poquito el tema OVNI, y también ahora vamos a escuchar a dos expertos en la materia, españoles los dos. El doctor Jiménez del Oso, famoso psiquiatra y presentador del programa que todos recordamos de niños, Más Allá. Y JJ Benítez, pues, es uno de los autores o de los escritores que más ha hablado sobre la vida de Jesús y también sobre el fenómeno OVNI. Así que damos comienzo al programa y bienvenidos a todos. Para empezar a debatir este fenómeno, lo primero tendríamos que responder: ¿qué son los OVNIs? Se puede decir que los OVNIs son uno de los fenómenos de la ciencia con mayor impacto en la historia de la humanidad. En esencia, son objetos descritos como cuerpos volantes que, por la subjetividad de criterios en su observación, son difíciles de catalogar dentro de una categoría determinada. En la historia de la humanidad, estos objetos han sido registrados desde tiempos muy remotos, incluso llegando a teorizarse a este respecto, asociándolo a mitologías y cosmogonías de culturas y civilizaciones ancestrales. La ufología, o el estudio de los OVNIs, no está considerada como una disciplina científica, sobre todo y principalmente por su falta de rigor en sus métodos y resultados. Particularmente durante el siglo XX, debido al desarrollo en las técnicas de registro y los avances en el cine, la fotografía y la televisión, se ha masificado el fenómeno OVNI, convirtiéndolo en un tema recurrente dentro de la cultura popular. El término platillo volador o platillo volante sería famoso en todo el mundo a raíz de una errata cometida por un periodista al referirse acerca de una fila de objetos divisados por el piloto Kenneth Arnold sobre el estado de Washington en el año 1947.
Si nos vamos a la Biblia, podemos encontrar que el fenómeno ovni también está allí. En la década de los años 70, Erich von Däniken fue invitado a dar una conferencia secreta en la NASA, donde conoció a Joseph F. Blumerich. Los dos hablaron sobre la teoría de los antiguos astronautas de von Däniken, principalmente la idea de que la visión de Ezequiel era la de un tipo de nave espacial en lugar de un carruaje divino. Esta conversación llevó a Blumerich en una misión para refutar la teoría aparentemente absurda de von Däniken, por lo que el científico investigó un poco y comenzó a escribir un libro. Ezequiel es una figura prominente en varios textos bíblicos del Antiguo Testamento y es descrito como un profeta. Una de las características más interesantes del libro de Ezequiel es que está escrito usando el pronombre yo, mostrando claramente que fue escrito por el propio Ezequiel como un relato en primera persona, a diferencia de los otros textos bíblicos en tercera persona que narran eventos pasados transmitidos de generación en generación. Este hecho parece dar un poco más de crédito a la historia, ya que se cuenta justo después de su ocurrencia. Ezequiel, en los escritos bíblicos, describe su visión como la de un carruaje con ruedas que descienden del cielo hacia él, pilotado por seres como el hombre. Así es como lo describe Ezequiel. Mientras que muchas versiones bíblicas de la historia describen este ser en el carro como Dios, von Däniken señala que la versión hebrea antigua nunca menciona el término Dios y esta palabra se agregó más tarde a lo largo de numerosas traducciones. La descripción de Ezequiel del aterrizaje del carro con ruedas se parece mucho al aterrizaje de una nave espacial. La tormenta de viento, el destello de los rayos y las luces brillantes son similares a una nave espacial que desciende a la Tierra y levanta polvo en un espectáculo nunca antes visto por nadie en una época tan primitiva como fue en los tiempos de Ezequiel. Ezequiel incluso describe el fuego que alimenta el carruaje como un metal brillante. Así Ezequiel 1 del 4 a 9 dice: y miré, y he aquí, venía del norte un viento tempestuoso, y una gran nube, con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de cuatro seres vivientes. Y esta era su apariencia: había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus cuatro lados tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los cuatro lados, cual las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Bien, como he dicho antes, vamos a escuchar un fragmento de uno de los muchos programas en los que han intervenido en esta ocasión los dos juntos, el doctor Jiménez del Oso y JJ Benítez. En esta intervención hablan precisamente del tema de hoy, del fenómeno OVNI. Vamos a escucharles. Y no es extraño, porque es un tema, el de los OVNIs, que habitualmente está tratado con poca objetividad por los medios de comunicación. Si es que lo tratan, porque desde hace unos años ha dejado de ser tema de actualidad, excepto los casos más espectaculares. Y tal vez sea mejor así, porque los ovnis, el fenómeno ovni, ha sido excesivamente manipulado. Unos exageran, otros ocultan, y los gobiernos suelen mentir con la mayor impunidad y descaro.
Gracias a ello, el ciudadano medio lleva más de 40 años manteniéndose entre la duda y el escepticismo. Sin embargo, ellos están aquí. Sean quienes sean, vengan de donde vengan, están aquí. Y de repente, esa luz empezó a mover. Se empezó a mover de un lado a otro, pero al mismo nivel. Y empezó un sonido diferente. Entonces el caballo se asustó. Y pudimos verlo, en realidad tenía una forma triangular y eran como miles de estrellas que brillaban. Que había una inmensa luz de color amarillo muy fuerte, una luz muy fuerte. Entonces nos fijamos que nos producía un ruido nos dañaba los oídos. Yo veo una luz que viene de ahí arriba y viene, se pone aquí bien amarillito. Y entonces, que a mí de antes le dije a los cabos, ¡ay, qué bonita ese plátano tamarura! Bueno, vimos una bola de fuego que atravesaba desde los 100 grados a los 280 grados, es decir, la pista completa del aeropuerto Mataveri de la isla de Pascua. Y esto era aproximadamente las 10 de la noche, estaba oscureciéndose, vimos una luz grande acompañada por varias chicas, aproximadamente 4 o 5 diría yo. La manifestación se presentó con un disco de color blanco lechoso, desde donde se desprendía una luz roja que se elevaba verticalmente sobre el mismo, y luego comenzaba una secuencia de carrusel de luces que tenían distintas frecuencias de avistamiento. Con los prismáticos en casa miramos la luz y en el centro tenía un punto brillante. Sentíamos el río, lo levantamos a ver qué era. Como nos fuimos a la pieza mía, estaba toda iluminada, pero nosotros no vimos, yo no vi más que el dilumbre. Vimos hacia el sur una luz incandescente que creció súbitamente y se hizo todo de día. Con sombras y con todo, pero gigante, una duración de unos tal vez 15, 20 segundos. Era un disco volador metálico de unos 30 centímetros de largura aparente, no muy alto, que en un movimiento oscilatorio. Cuando nós vimos un OVNI circular, absolutamente redondo, metálico, de dia, 11 horas da manhã. E aquilo me impressionou para o resto da vida e passou muito baixo. Esta luz foi como se acercara, se hizo mais grande e se formou um color amarillento entre amarillo e rojo. Que asomo a cabeça por la ventanilla e veo um objeto sobre mi cabeza de dimensões bastante grandes. Salimos afuera porque aí vimos um grande resplandor que era uma nave de los extraterrestres que daba vuelta al patio. Y se formó un círculo oscuro y con un resplandor muy potente hacia todo alrededor. Y empezó a desplazarse de sur a norte. Despacito, 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 se fue perdiendo en el horizonte y formándose como una neblina hacia el final. Muchos piensan que están aquí prácticamente desde siempre, que incluso entraron en contacto directo con el hombre antiguo, dando origen a la mayoría de las religiones o influyendo con sus conocimientos para que culturas que estaban en etapas iniciales de su desarrollo dieran un prodigioso salto hacia adelante. América está llena de ejemplos que podrían servir para apoyar esa hipótesis. Pueblos que en la más absoluta carencia técnica, enfrentados a un medio hostil en plena edad de piedra, levantaron templos fastuosos, alinearon edificios inmensos según la posición de las estrellas o tallaron la piedra con un arte exquisito. Culturas surgidas bruscamente, que en el espacio de muy pocos siglos alcanzaron grandes conocimientos astronómicos, utilizaron las matemáticas o desarrollaron una escritura compleja, en tanto que el resto de los pueblos de su entorno vivían en la barbarie. Para otros es un fenómeno actual, cuya historia no va más atrás de 40 años, coincidiendo con el despertar de las expectativas espaciales para la humanidad. Eso ha servido para que algunos teóricos especulen con un presunto delirio colectivo o una deformación histérica de fenómenos astronómicos o atmosféricos totalmente naturales. Pero lo cierto es que, aunque solo uno de cada 1000 testigos relate públicamente su experiencia, el número de testimonios es ya abrumador.
y que aunque solo uno de cada 100.000 tenga en ese momento una cámara fotográfica a mano, la cantidad de fotografías de ovnis es también enorme. Algunas son fraudulentas, otras se deben a fenómenos de refracción, pero la mayoría son auténticas. Incluso los ovnis han sido filmados en diferentes ocasiones, como este, obtenido el 29 de mayo de 1986 por una cadena de televisión brasileña que estaba realizando en ese momento un comercial. O estos otros, filmados en Tenerife durante 1989. A pesar de documentos gráficos como estos y de los millones de testigos, los gobiernos siguen guardando silencio. Es bastante habitual que los ovnis sobrevuelen los países y que surjan las alertas rojas, que salgan los aviones de combate en su interceptación. Los estados mayores, especialmente, tienen muy buena información sobre esto. Nosotros disponemos de datos abundantes al respecto que lo ratifican. Pero sin embargo siguen guardando silencio, como decimos. Probablemente una de las razones para esta actitud respecto a los militares, respecto a los estados mayores, se basa en el hecho de que se encuentran atados de pies y manos. La tecnología de estas naves es tan extraordinaria, yo diría que casi tan mágica, que ni siquiera los aviones más modernos, más complejos, pueden hacer absolutamente nada y quedan sencillamente en ridículo, como si se tratara de simples juguetes al lado de ovnis. Pero a pesar de ello, también hay excepciones. De vez en cuando, algunos de los gobiernos, sobre todo los militares, tienen la nobleza de reconocer públicamente que han tenido encuentros con ovnis. Este es el caso, por ejemplo, del histórico 19 de mayo de 1986 en Brasil, donde las Fuerzas Armadas, ante la sorpresa de todo el mundo, se sentaron frente a los periodistas para reconocer la realidad del fenómeno OVNI. Durante varios minutos, las aeronaves nuestras que decolaron fueron acompañadas por esos objetos. Uma aeronave foi acompanhada por cerca de 7 de um lado e 6 do outro. Agora, qual é a explicação? Não podemos dar ao senhor, porque nós não temos essa explicação. Hacemos um pequeno receso no programa para recordaros que já está ativo o programa de mentorias titulado Superando e Sanando Duelos. Si estás pasando por un duelo, sea por la pérdida de un ser querido, sea por un divorcio, sea por una ruina económica o por el motivo que sea y no puedes seguir adelante solo, con este programa voy a poder ayudarte. Tienes la garantía de Hotmart. El programa, digamos que las mentorías se pagan en Hotmart. Y eso es una garantía porque Hotmart es una plataforma internacional con muchos años dando formación y muchos servicios online. Para contratar los servicios de mentoría, tan solo tienes que ir a la descripción del vídeo o ponerte en contacto conmigo en el +34 67 673 14 63. Si estás en un proceso de duelo, no estás solo. Yo quiero ayudarte. A continuación, vamos a entrevistar al ufólogo mexicano Pedro Ramírez. Pero antes vamos a conocer un poquito sobre su biografía. Pedro Ramírez inició su formación de reportero e investigador
en Televisa en el año 1993, logrando destacar rápidamente por su pasión al llamado fenómeno OVNI. En 1995 es convocado a participar al primer programa de radio dedicado exclusivamente a temas extraterrestres en la mítica SHOW. Pedro es un incansable vigilante del cielo y es un conocedor de un extenso material fílmico alrededor de todo lo que tiene que ver con los platillos volantes. En la búsqueda del conocimiento ufológico y después de haber vivido incontables experiencias de encuentros con estas máquinas voladoras, sin duda que se convirtió en productor de eventos relacionados con ovnis, lo inexplicable y ciencias alternativas de las últimas dos décadas. Pedro Ramírez además es el creador de la videoexposición Encuentro con Aliens, única en su tipo. Podríamos hablar mucho más de Pedro, pero lo mejor es que podamos hablar ahora con él. Vamos a conectar con Pedro Ramírez. Bueno amigos, pues después de la presentación de Pedro Ramírez, pues aquí le tenemos a él. Pedro, muy buenas noches aquí en España, ¿cómo te encuentras? Muy bien Alberto y muy contento por estar contigo en este programa de misterio que estás llevando a cabo con extraordinaria información y sobre todo para hablar de un fenómeno pues que a mí me ha tenido en jaque durante muchísimos años y que es la pasión de toda mi vida. Se habla mucho todavía, se sigue hablando del fenómeno OVNI, pero sabes que Pedro, tenías que estar tú aquí, porque se especula mucho, tú sabes, se dice, se cree, se opina, y yo he dicho, en este programa tiene que estar alguien de autoridad, que tenga experiencia y que pueda decir las cosas con cierta credibilidad. Por ello dije, Pedro Ramírez tiene que estar aquí. Y aquí estás, Pedro. Encantado de que estés aquí, además. No, muchas gracias. Y viniendo de ti, te lo agradezco muchísimo. Pero la mejor forma de empezar es preguntarte la pregunta del millón. ¿Por qué te metiste a investigar el fenómeno OVNI? ¿Cómo fue que te atrajo este fenómeno, Pedro? Pues mira, yo al principio creí que se trataba de un interés de parte mía, porque a la edad de 9 años tengo un avistamiento, y esto es muy recurrente en muchos investigadores del fenómeno OVNI. Tuve un avistamiento a la edad de 9 años, vi un disco volador en el cielo, suspendido, bamboleándose en el cielo, y muy claro, fue muy contundente el avistamiento. En ese momento yo creí que había surgido un interés de mi parte para este fenómeno. Sin embargo, hoy te puedo asegurar, Alberto, a mi edad de casi 52 años, que se creó un vínculo con el fenómeno. Se creó un vínculo. A la edad de 15 años, siendo un adolescente, siendo un joven inquieto, estando un día acostado boca arriba en mi casa, en mi cama, ya para dormirme, entra una esfera de luz o de energía que cruza ventanas y no iluminaba el cuarto. Esta esfera tenía la luz condensada, nosotros le llamamos luz sólida, esta luz como si estuviera encapsulada, y se posa enfrente de mí y nunca tengo pérdida de tiempo, ¿no? Y este encuentro, este avistamiento o esta experiencia dentro de mi habitación me dejan marcado para el resto de mi vida. Después, posteriormente, a la edad de 20-tantos años, comenzamos la búsqueda del fenómeno OVNI. Nosotros fuimos pioneros aquí en México de la observación de los cielos. Nosotros creamos el grupo de los llamados vigilantes del cielo, que fuimos un grupo pionero en observación
que comenzamos, como nos decían que estábamos locos, porque empezamos a buscar en los cielos estos objetos que nosotros asegurábamos haber visto ya a lo largo de nuestra vida, ¿no? Aún siendo muy corta todavía, siendo yo muy joven a los 20 años, pues ya había tenido en varias ocasiones avistamientos de estos objetos. Entonces yo tenía esa certeza. Precisamente este encuentro en mi habitación me dio la certeza de que el fenómeno era absolutamente real, porque ellos no querían, hoy puedo asegurarlo así, ¿no? Ellos no querían tener una abducción o un secuestro conmigo. Hoy sé que estas esferas analizan cuerpo, espíritu, o básicamente energía, frecuencia, vibración. Entonces, en esos momentos yo entiendo que este fenómeno pues me atrapa completamente, Alberto. Lo que pasa que con este fenómeno ovni se han hecho muchas películas, se han escrito muchos libros, se ha hablado mucho, es un tema yo creo que muy recurrente, ¿no? Entonces, ha dado pie, yo creo, a mucha invención, a mucha mentira. Por eso la siguiente pregunta sería obligada, Pedro. ¿Cuánto podemos tener de certeza o cuánto hay de verdad o de mentira en el fenómeno ovni? Es que es difícil de saber esto, ¿no? Sí, mira, precisamente los encuentros que los investigadores hemos tenido con este fenómeno a lo largo de nuestra vida nos da precisamente esa certeza de que el fenómeno es real. Sin embargo, sabemos perfectamente que existen testimonios falsos, existen videos falsos. Por eso yo trato de ser, de alguna otra manera, un filtro en las redes sociales hoy en día para que las personas puedan tener un poco más de confianza en el fenómeno. Yo sé que las personas que creemos en el fenómeno ovni, porque yo soy un creyente de entrada, yo soy un creyente del fenómeno ovni, es muy sensible ante los fraudes. Lo hemos vivido a lo largo del tiempo cuando se han descubierto grandes fraudes, como en el caso de la autopsia extraterrestre que se dio a conocer hace ya más de 20 años y que fue un descalabro muy fuerte para el fenómeno ovni, porque se presentó en la BBC de Londres. Imagínate, Alberto, este video de este productor que mintió a todos los investigadores, les hizo creer que esta autopsia era la llamada autopsia extraterrestre de Roswell, ¿no? Un caso mítico en la historia del fenómeno ovni, algo que da pie, básicamente, que va aunado al fenómeno ovni, a los inicios del fenómeno ovni en los años 47, el 2 de julio del 1947. Uh-huh. Y imagínate el descalabro que tienen la comunidad ufológica al darse cuenta que había sido, pues, un engaño. Entonces, eso es muy sensible la gente que cree en el fenómeno ovni. Le cuesta mucho trabajo al público, a la sociedad en general, a la opinión pública, creer en el fenómeno ovni, porque ellos creen que si no lo ven, pues no existe. Entonces, es muy difícil. Y sin embargo, existen muchísimos fraudes, lamentablemente. En la red estamos intestados de videos falsos. Pero sin embargo, por fortuna, existen otros videos que yo les llamo videos fortuitos, grabados por personas comunes y corrientes que finalmente se encontraron en el momento y lugar exacto para poder ser testigos de un gran avistamiento. Y esos son los que yo comparto regularmente en mis redes sociales, Alberto. O sea, yo no te puedo decir un porcentaje exacto, pero sí te puedo decir que hoy en día estamos viviendo una gran oleada del fenómeno ovni. Muchas personas mencionan y dicen que esta ocurrió o detonó durante la pandemia que empezamos en el 2020. Sin embargo, Alberto, yo te puedo asegurar que en el 2015 es cuando inicia esta gran oleada ovni a nivel mundial. Muchos pensaban que en el 2012 iniciaría esta oleada. ¿Por qué? Porque se acababa la cuenta larga del calendario maya, que fue muy significativa y que incluso muchas personas decían que era el momento en el que el mundo se iba a acabar. Tú recordarás que se hicieron incluso películas hollywoodenses en las cuales se hablaba mucho del 2012 y que esto iba a acabar, ¿no? Sin embargo, fue una apertura a muchísimas cosas, aunque hubo grandes avistamientos en el 2012 y previo a este,
Fue hasta el 2015 que inicia esta gran oleada nuevamente en los volcanes mexicanos, en los volcanes Popocatépetl, en el volcán de fuego de Colima. Inician estos avistamientos gracias a las cámaras de monitoreo volcánico que tenemos aquí en México. Pues empezamos a percatarnos los investigadores, los que seguimos muy, muy de cerca este fenómeno, Alberto, nos empezamos a percatar de estas naves. O sea, yo hoy puedo hablar no solamente de ovnis, yo te puedo hablar de naves, naves que fueron fotografiadas y captadas por estas cámaras de monitoreo volcánico y que claramente en perfecto foco aparecieron estos discos voladores. Estos discos voladores siempre aparecen en las grandes oleadas. Recordemos que a lo largo de estos casi 72 años que llevamos, o más bien estos pasados de estos 72 años, porque se determina que inicia el fenómeno OVNI, o se le conoce la era moderna del fenómeno OVNI, a partir del avistamiento de este piloto llamado Kenneth Arnold, que tuvo de 9 objetos sobre el Monte Rainier en el estado de Washington el día 24 de junio de 1947. Posteriormente vendría el incidente de Roswell, que ahorita podremos ahondar un poquito más en ello. Entonces, a lo largo de estos años, siempre hemos visto y hemos determinado que estas llamadas oleadas, o sea, suben y bajan la intensidad de avistamientos. Entonces, cada vez que una gran oleada inicia, que vuelvo a repetir, inicia en el 2015, y lo tengo registrado y lo pude mostrar en el Ufology World Congress, ahora en septiembre, donde hice una gran cronología de esta gran oleada, se determina que estos objetos comenzaron en el 2015 esta gran oleada. Entonces, realmente el fenómeno OVNI se está moviendo por oleadas. Entonces, esta gran oleada inicia en estos momentos, en el 2015, perdón que sea tan repetitivo, pero lo quiero dejar bien en claro, y nosotros nos damos cuenta de ello. Entonces, sí hay una gran cantidad de fraudes, sin embargo, hay una gran cantidad de objetos reales. Vuelvo a repetir, mucha gente pensó que se había incrementado, y sí se incrementó durante la pandemia. De hecho, ocurrió. Sin embargo, por fortuna, tenemos registrado que comenzó en el 2015, Alberto. Uh-huh. Oye, se dice que los extraterrestres o alienígenas tienen poderes, vamos a decir, mentales o telepáticos, y que ellos suelen contactar con gente como tú, digamos, porque ellos sienten o presienten quiénes son los más idóneos para comunicarse con ellos. Pregunta directa. Dado que llevas tantos años y tú tienes esta, digamos, sensibilidad para este fenómeno, ¿alguna vez ha contactado contigo una alienígena? ¿Has tenido algún contacto directo? Mira, como tal, yo nunca los he visto. O sea, a un ser extraterrestre en persona, físicamente, yo nunca lo he podido ver. Yo nunca, y si ha habido seres que se hayan cruzado en mi camino, yo nunca los he podido detectar tal cual. Sin embargo, bien dices tú que las personas que nos dedicamos a esto tenemos esta sensibilidad o esta frecuencia que en un momento dado nos hace conectarnos con estos seres. Y eso es verdad. Ellos de alguna manera han movido nuestros hilos. Yo durante mucho tiempo, Alberto, y no quiero extenderme mucho, durante mucho tiempo yo quise alejarme del fenómeno OVNI y nunca lo logré. Por una u otra razón, siempre regresé al fenómeno OVNI. Hace 3 años, y yo sé que tú manejas mucho la espiritualidad y tú me puedes entender perfectamente lo que voy a hablarte ahorita. Y mucha de la gente que te sigue, porque evidentemente si te siguen es porque están en esa frecuencia que tú también estás. Mira, hace 3 años yo tuve un despertar de conciencia. Un despertar de conciencia no es otra cosa más que un nuevo estado de conciencia donde puedes ver y sentir y observar cosas que antes, y sobre todo interiormente, que antes no podías detectar. Antes no podías ver. Porque es muy fácil ver de aquí hacia adelante, pero de aquí para adentro es lo más complicado del mundo. Y es donde realmente podemos entrar a esa frecuencia que ellos detectan. ¿Y que, a quiénes me refiero de ellos? A los extraterrestres, a los alienígenas, a los que viajan en esos luces, en esas naves, en esos Merkabá, que a veces hablamos de ellos. O sea, esos discos voladores, esos seres detectan
de alguna manera, esa frecuencia le llamo yo, esa frecuencia en la que uno entra cuando tienes ese despertar de conciencia. Yo le llamo un poco en forma de broma, que es como de pasar, y tú eres un hombre de radio, pasar como del AM al FM. Eso es. Es así, o sea, trato de explicarlo de esa manera, un poco de broma, pero esa es la verdad. O sea, como que a veces estás en una frecuencia por debajo, y posteriormente cuando entras a ese FM en el cual tienes ese despertar de conciencia, estos seres lo detectan. Mira, yo siempre vi objetos voladores no identificados a lo largo de mi vida. Campamentos, avistamientos fortuitos, todo el tiempo. Uh-huh. Mi vida ha estado rodeada de estos objetos voladores identificados. Pero durante mucho tiempo, Alberto, yo siempre intenté hacer contacto con ellos. Yo siempre intenté, a través de estímulos luminosos que yo les llamo, a través de lámparas en aquellos tiempos, hoy rayos láser, intentaba yo en los campamentos, cuando los veíamos pasar, cruzar esa bóveda celeste, yo intentaba llamar su atención, o intentábamos llamar su atención a través de luces, a través de señales que les hacíamos desde tierra, y nunca teníamos respuesta, Alberto, nunca teníamos respuesta. Posteriormente, cuando yo tengo este despertar de conciencia que busqué durante mucho tiempo y que finalmente es un regalo del universo, de Dios o de la creación, un día, alrededor de las 5 o 6 de la mañana, Alberto, yo me despierto con un estado armónico, a veces digo que como un estado mesiánico, un estado armónico muy, 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 muy placentero, y subo a la azotea de mi casa. Salgo a un pequeño balcón que tengo ahí, observo la bóveda celeste, era muy claro, y veo un pequeño objeto. Muchas veces nos confundimos con los satélites, porque sobre todo a esa hora del día, a veces el reflejo del sol por la curvatura de la Tierra llega a hacer que estos objetos brillen. Entonces muchas veces nos podemos confundir con satélites o con verdaderos objetos, pero un satélite jamás va a cambiar de trayectoria por la órbita que lleva. Entonces, este comenzó a cambiar su trayectoria, empezó a moverse. Y entonces, le hago un saludo ingenuamente, Alberto, porque yo no pensaba realmente encontrarme con un objeto volador no identificado. Fue como un llamado, de alguna manera. Entonces, ingenuamente le hago un saludo con la mano derecha. Y así como que saludándolo, o sea, fue ingenuo mi actuar en ese momento, si tú quieres. No, porque no traía ni siquiera nada para grabar ni nada, o sea, no lo hice con esa intención, simple y sencillamente me sentía muy cómodo, muy a gusto, me sentía armonizado, por así decirlo. Uh-huh. Y desde el otro punto, digamos que yo hago el saludo con la mano derecha, y desde de este lado de la mano izquierda, un objeto me empieza a comenzar a hacer destellos. Uh-huh. Eso es una comunicación que se ha estado dando actualmente, Alberto. Esto es algo bien importante que está ocurriendo. Lo están llevando a través de los grupos de contacto, a través de hacer estos llamados protocolos de contacto que implementó el doctor Stephen Greer. Y entonces, a mí me ocurre, pero me ocurre después de muchísimo tiempo y después de haber tenido un despertar de conciencia. Entonces me doy cuenta que esa es la frecuencia que ellos detectan. Ese es el estado que ellos buscan, eso es lo que ellos quieren para la humanidad, que nosotros finalmente tengamos ese despertar de conciencia, esa trascendencia como humanidad, como especie. Entonces eso es lo que ellos quieren, y hoy me doy cuenta que los contactos se llevan de esta manera. Te vuelvo a repetir por tu pregunta que me hiciste al principio, nunca los he visto de frente, pero esto que me ocurrió después de haber tenido esta transformación o transmutación en mi vida interior, sobre todo. Prácticamente a mí me deja claro que ellos saben de mí, así como yo sé de ellos. Pedro, una pregunta que se hace la gente es, si realmente parece ser que sí hay vida inteligente ahí fuera, ¿por qué ese silencio de los alienígenas? Incluso se especula, se dice que están esperando a que ocurra una tercera guerra mundial o una catástrofe para comunicarse. ¿Crees que algún día se dará ese caso de que por fin se comuniquen con nosotros, Pedro? Bueno, recordemos que ellos tienen un pacto de no intervención con el desarrollo del planeta Tierra.
Al igual que muchas especies, supongo yo, en el universo, ellos se han dado cuenta que para que una especie realmente alcance una madurez, no solamente tecnológica, ¿no? Porque a veces nos vamos mucho en lo tecnológico. Sí, hoy tú, y tú lo sabes, y tú más que nadie sabe perfectamente que nosotros tenemos que tener un nivel espiritual. O sea, nosotros no podemos, yo creo que tenemos que avanzar de la misma manera que avanza la tecnología, tenemos que avanzar de manera espiritual y tener ese equilibrio con lo material y con lo espiritual. ¿Por qué? Porque finalmente si no nos vamos a terminar autodestruyendo. Y creo que ellos han permitido que el ser humano se equivoque, se tropiece, porque recordemos que el dolor es la piedra del crecimiento espiritual. Entonces, a través del dolor, la humanidad ha ido creciendo y ha ido despertando interiormente, ¿no? Hace poco un amigo me decía que él ya no le tenía fe a la humanidad, Alberto, porque ¿cómo era posible que después de 6 millones de seres humanos que murieron con esta pandemia y que aún no termina porque siguen las variantes, ¿cómo era posible que después de que hayamos vivido este caos que hubo con la pandemia, que tuvimos que estar encerrados en nuestras casas, muchas personas con terror, personas que murieron, incluyendo una de ellas, mi padre? Entonces, ¿cómo era posible que después de esto no hubiera un gran despertar de conciencia, ¿no? Y que a cambio de eso empezara una guerra absurda entre Ucrania y Rusia, o Rusia-Ucrania, una barbarie que se está llevando allá? O sea, ¿cómo era posible que el ser humano, cuando todos sufrimos, toda la humanidad, Alberto, porque no fue un país, sino toda la humanidad sufrimos el caos de esta pandemia, no haya habido un despertar de conciencia o más conciencia en los líderes mundiales, ¿no? Y que aún así se siga persiguiendo el poder a toda costa, ¿no? Entonces, ¿tú crees que hoy los extraterrestres van a hacer contacto con nosotros en estos momentos? Pues evidentemente la humanidad no está preparada todavía. Sí lo va a ver, yo estoy seguro. Yo creo en la humanidad. Yo todavía tengo fe en la humanidad, pasa lo que pase y lo que ocurra. Si yo pude cambiar interiormente, si yo pude descubrir muchas cosas de mí, ¿por qué la humanidad no lo puede hacer? O sea, yo estoy seguro que cuando llegue ese momento, ese gran momento que todos deseamos de ver las naves, de la llegada de seres que se presenten abiertamente y que sí lo van a ocurrir, tal vez nosotros ya no lo veamos, Alberto. Tal vez las generaciones futuras, nuestros nietos, bisnietos, muchas generaciones más adelante probablemente lo verán. Pero de que va a ocurrir, va a ocurrir. Pero creo que este momento no creo que ocurra. No creo que ocurra, Alberto, porque no está preparada la humanidad. ¿Cómo es posible que todavía nos estemos peleando por cosas absurdas, ¿no? O sea, y haya barbarie. O sea, lo que está ocurriendo en Ucrania y en Rusia no es cualquier cosa, o cuerpos tirados por las calles, o sea, una barbarie que se ha vivido, ¿no? Y fíjate, ellos siempre han, perdón que me extienda y tú le cortarás lo que tú quieras, Alberto, más adelante, y escoge lo que tú desees, pero dame oportunidad de expresarme en este momento. Mira, ellos siempre han tenido un pacto de no intervención. Ellos no han querido interferir con el desarrollo de la Tierra. Se han hecho presentes para manifestarnos de alguna manera que por nosotros podemos lograr lo que ellos han logrado, que es cruzar el espacio. Si nosotros aprendemos a superar nuestras diferencias, algún día lograremos lo que ellos están logrando. Pero hay un caso que como investigador te lo voy a platicar, en donde ellos sí intervinieron directamente con la humanidad. El 1 de septiembre del 2016, en pleno Cabo Cañaveral, un objeto volador no identificado, destruyó, hizo pedazos un cohete Falcon 9 de la empresa SpaceX, de este señor multimillonario Elon Musk. Lo hizo estallar completamente. Y cualquiera diría, pero ¿por qué lo hizo estallar? O sea, ¿por qué intervinieron ante esto? Mira, todos estos cohetes y toda esta empresa tiene lazos y nexos
con el gobierno de los Estados Unidos, con la milicia. En su interior de este cohete llevaban lo que le llaman ellos siempre, además de los satélites para generar internet y todo este rollo, llevan un compartimiento que le llaman ellos carga útil, que nadie sabe lo que contiene. Aparentemente ellos llevaban material bélico al espacio y los extraterrestres o los alienígenas o los visitantes o los seres o las entidades que nos están visitando no permitieron que ese material bélico llegara al espacio. ¿Por qué, Alberto? Porque nosotros nos pertenece el planeta Tierra, pero no el espacio. El espacio le pertenece a todas las razas que lo habitan y nosotros no podemos romper con el equilibrio del cosmos. Y creo que ellos dejaron en septiembre del 2016 un claro mensaje de que jamás nos permitirán que nosotros rompamos con el equilibrio o estúpidos que nos autodestruyamos. Y si no crecemos, y si no entendemos del dolor, y si no entendemos que debemos de unirnos como humanidad, como especie, y finalmente perecemos todos. Pero no van a poner en riesgo el universo, porque el universo de verdad le pertenece a todas las razas que lo habitan. Entonces, creo que ellos no intervienen, pero de alguna manera no van a permitir tampoco que el ser humano vaya más allá de lo que no se le tiene permitido. Pedro, imagínate hipotéticamente que pudieras tener la suerte de tener una reunión con estos alienígenas, vamos a llamar. ¿Qué les preguntarías? ¿O qué les pedirías? ¿O qué les dirías? Ay, pues mira, si yo tuviera la oportunidad hoy en este estado, después, ya con esta edad que tengo, tal vez en otros tiempos hubiera preguntado muchas otras cosas más vanas, más materiales, no sé. Yo a mí me gustaría saber su conocimiento con respecto a la creación, a la creación del universo. Es algo que a mí me intriga y que yo sé que hay preguntas que todavía no tienen respuesta y que posiblemente, mira, hay un caso en el cual se contaminó muchísimo y que seguramente tú conoces, el caso Billy Mayer. El caso Billy Mayer es un caso que pues yo me lo topé desde que fui muy niño. Porque ocurrió en 1976, 75, 76. Entonces, cuando yo me intereso por el fenómeno OVNI de esta manera, o me involucro o creo este vínculo, empiezo a documentarme todo lo que más podía. Y un caso que estaba muy vigente en esos tiempos pues era el de Billy Mayer. Billy Mayer aparentemente tuvo un encuentro con seres de las Pléyades. Uno de ellos fue de nombre Semyase, una cosmonauta que le llamaba él así, de nombre Semyase, una pleyadiana. Durante mucho tiempo él estuvo conversando con ella, él hizo muchas preguntas también referente a esto. Incluso Billy Mayer le preguntó a los pleyadianos que si ellos habían llegado a los confines o al último o al final del universo, y ellos le contestaron: no hemos llegado al final del universo porque sencillamente ese final no existe. O sea, imagínate de intrigante que seres que pueden viajar de un universo a otro, porque ahora se habla, y la ciencia lo está hablando, de multiversos. O sea, que muy, muy probablemente no solamente existe nuestro universo, sino que existen otros universos, mundos paralelos, otras dimensiones. O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿en dónde estamos parados? O sea, este mundo físico es solamente algo que conocemos, pero hay cosas que van mucho más allá, mucho más allá. O sea, imagínate a ellos hasta dónde han llegado de conocimiento en esto, en esos mundos paralelos, en esos, o sea, a mí eso es lo que me encantaría saber. También Billy Mayer le pregunta que si realmente existe un Dios, que si al que habría que venerar, al que había que seguir. Y ellos dicen: nosotros no tenemos un Dios como tal, nosotros le llamamos la creación. O sea, que es la que regula todo en el universo. El que ha creado todas las leyes del universo, ¿no? Como la causa y el efecto. Entonces, son cosas que a mí me gustaría
preguntarles, saber si realmente hasta dónde esta creación es palpable, hasta dónde esta creación, que yo le llamo Dios, uh-huh. Existe, y cómo es que pudo haber creado esta inmensidad, porque nosotros, pues hoy tú lo sabes, o sea, el universo es enorme. Hoy con las imágenes del telescopio James Webb, nos damos cuenta que ha fotografiado hasta donde él ha podido, que el llamado espacio profundo, que es apenas un pequeño así grano de arena, y ahí podemos ver infinidad de galaxias. O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, eso me gustaría poderles preguntar a estos seres, ¿no? Más a manera espiritual, más hacia esa frecuencia. Pedro, de las muchas cosas que se especulan de este fenómeno, se dice que entre nosotros viven seres extraterrestres con forma humana que se camuflan para poder estudiarnos mejor. Suena un poquito a película, pero hay gente que cree esto. ¿Tú qué opinas de esto, Pedro? Yo creo que sí. Mira, muchas veces se ha hablado de los reptilianos. Hoy están muy de moda los reptilianos, ¿no? Uh-huh. Recordemos que hubo una serie que incluso se hizo por ahí nuevamente con una nueva versión de ella, que le llamaban Invasión Extraterrestre, en la cual eran seres que habían llegado también del espacio y que venían con unas malas intenciones y todo esto. Y mira, no dudo, yo creo que en el universo debe de haber una dualidad, debe de haber lo negativo y lo positivo, ¿no? Como en todos nosotros y en el planeta, ¿no? O sea, hay estrellas que se crean y hay estrellas que se destruyen y así, ¿no? Sin embargo, yo creo que debe de haber infiltrados en la sociedad, no lo dudo, y de todas las especies, porque mira, no es una sola especie la que nos visita. Eso es lo que muchas veces la gente cree, que nada más estamos hablando de una especie. No, existen muchas especies las que nos están visitando, muchas entidades de diversas formas que muy probablemente sí se camuflajean como seres humanos, e incluso pudieran pasar. Yo tuve un caso de un contactado aquí en Tepoztlán, en el cual él me decía que eran prácticamente seres muy, muy parecidos a nosotros. Nosotros les llamamos nórdicos, ¿no? Estos seres conocidos como angelicales, en los cuales es muy altos, rubios, ¿no? Pero hay seres muy parecidos a nosotros. Eso sí me ha quedado muy claro, que son seres muy parecidos a nosotros. Entonces, no solamente estos chaparritos, por así decirlo, o estos pequeños de seres de uno grande y los ojos grandes, ¿no? Ojos grandes, que también se ha desvirtuado mucho su apariencia y que se ha dicho que son los malos, los grises, ¿no? Por ahí hay un caso de un escritor que es amigo mío, que ya tiene mucho tiempo que no lo veo, J.J. Benítez, el cual escribe un libro llamado Ricky V, que habla de un caso de un ser que se filtra en el cuerpo de un ser humano. O sea, imagínate hasta qué punto pudiéramos estar llegando. O sea, y si lo escribió Benítez, o sea, Benítez de alguna manera, yo lo conozco personalmente, tuve la oportunidad de que cada vez que venía a México, poderme tomar un café con él. Uh-huh. Y hoy sé que está un poco enfermo, sé que murió también su esposa, obviamente, algo que le ha golpeado muchísimo en su situación emocional. Le mando un saludo, si es que él llegara a ver este video, le mando un saludo y un abrazo. Él sabe que lo quiero mucho y él sabe que siempre lo aprecié y siempre aprecié también a Blanca. Entonces, bueno, entonces él escribe un libro llamado Ricky V y tuve la oportunidad de leerlo. Y quiero decirte que está muy bien documentado, lo cual reafirmaría que estos seres efectivamente pueden incluso tomar el cuerpo de un ser humano y habitar en él, como si fuera una parecida a una posesión, no demoníaca, tampoco vamos a tratar de meter una cosa con otra, no, pero sí puede llegar a ocurrir. Creo que sí hay seres infiltrados, Alberto, en el planeta Tierra. Uno de los casos de los que se ha hablado muchísimo durante muchos años, humo, los humitas. Aquí en España se llegó a afirmar que fue todo un montaje de una serie de personas y tal. Vale, pero años después se sigue hablando de los humitas. Incluso hay gente que se mueve en el fenómeno ovni que dice que recibe mensajes de los humitas. Entonces, no sé, ¿qué opinión tienes tú sobre humo y los humitas, Pedro? Mira, aquí en México hay un dicho
que dice así, que cuando el río suena es porque agua lleva. Entonces, mira, yo creo que el caso Mita, al igual que en muchos casos, lamentablemente se desvirtúa. O sea, a veces es tan sensible la comunicación con estos seres cuando se ha llevado a cabo, que cuando interfieren otro tipo de energías negativas, se empieza a distorsionar. Mira, muchas veces se habló de los hombres de negro que trataban de contaminar incluso los lugares y las escenas, e incluso hacían pasar a estos testigos como personas locas y ridiculizarlos para que se creyera que todo era mentira. Entonces, mira, yo el caso de los humitas, del caso Hugo, donde que algo que detonó este caso ahí, y hay que decirlo, pues se trató de unas fotografías donde se ve un plato volador que aparece un logotipo, así decirlo, o un logo abajo parecido a una H, ¿no? Y empezaron a recibir muchas personas cartas, en aquellos tiempos cartas donde tenían una comunicación con estos seres. Yo no dudo que algo de verdad tenga ese caso, Alberto. Yo no lo dudo porque fue tan abrumador, sobre todo allá en España, este caso, que yo no dudo que haya habido algo. Sin embargo, se comenzó a desvirtuar como muchas cosas que el ser humano cuando las toca las desvirtúa y las hace pedazos. Y esto, o no sé si el gobierno o los gobiernos en aquellos tiempos, cuando todavía querían tapar el sol con un dedo e intentaban que el fenómeno OVNI no saliera a las grandes masas y que no se hablara tanto, igual metieron esta información, lo que hicieron también con Billy Mayer, que hicieron trataron de contaminar el caso para que la gente dejara de creer en el fenómeno OVNI. Entonces, yo creo en el caso de los humitas, pero también sé que hay muchas cosas que definitivamente se salieron de control, como cuando en algún momento dado en España se llevaron a caso algunos grupos de contacto y que después se salió de control también, ¿no? Entonces, creo que los humitas, hay algo rescatable en ello. Sin embargo, porque por ahí apareció nuevamente en algún momento dado esta forma de H ha aparecido en algunos otros lados, ¿eh? O sea, puede ser que por ahí nos dé una sorpresa o se pueda revivir el caso de estos humitas, como acabas de tú bien de mencionar, ¿no? Que nuevamente se están recibiendo información de ellos. Entonces, ojalá y sí, ojalá y podamos saber un poco más de ello. Yo le doy un punto al favor, por así decirlo. Sin embargo, también sé que se contaminó y que hoy muchas cosas no se sabe qué fue verdad ni qué fue mentira. Has mencionado al gran JJ Benítez. Él hizo un documental aquí en España en el que mostraba una película que parece ser que llegó a sus manos de algún astronauta, parece ser. En esa película que pasó JJ Benítez aquí en España, se veía lo que eran como unas ruinas en la Luna, lo que parecía atestiguar pues que había habido vida en la Luna. Lo mismo se dice de Marte. En Marte también están llegando imágenes donde parece que se ven construcciones y demás. Bueno, volvemos al mismo punto casi siempre, ¿no? ¿Esto es creíble, no es creíble? ¿Qué opinas? Sí, sí es creíble. Mira, yo tengo unas imágenes que por derechos de autor yo no las puedo presentar en internet. De hecho, por ahí tuve una vez un problema en la cual me tuvieron que bajar un video. Y lo digo abiertamente y sin ningún problema, ¿no? Porque mostré una imagen en la cual se puede observar una estructura, yo no quiero decir construcción, una estructura dentro de un cráter en la Luna, grabada desde la Tierra. Hoy, gracias a la potencia de estos equipos ópticos que se están obteniendo, de última generación aquí en el mundo, está permitiendo que esos llamados Sky Watchers, estas personas que observan el cielo, estén grabando directamente a los cráteres de la Luna. Entonces, han grabado ovnis saliendo de la parte oscura de la Luna, construcciones. Aquí lo que intriga
Es que en muchas ocasiones, Alberto, y esto se lo digo al público, no como primicia, pero es algo que yo tengo registrado y lo puedo mostrar. Y esto, lo mismo está sucediendo con el sol, pero ahorita hablamos del sol. Hay imágenes de tipo construcciones o estructuras, como yo le llamo, que las graban hoy, más tarde vuelven a grabar en el mismo sitio y ya no están, no es que haya estado habitando la luna y lo que es muy diferente a lo que ocurrió en Marte, ¿no? En Marte muy probablemente sí hubo vida inteligente, hubo construcciones, porque hay vestigios en donde hemos visto como si estuvieran edificios derrumbados y se han encontrado diferentes cosas ahí sobre Marte, ¿no? Pero en el caso de la Luna es muy diferente. Pareciera que estas estructuras están en un momento y posteriormente y ya no están, como que se posan en la Luna y posteriormente se van. Yo tengo imágenes de eso y que las presento en las conferencias, presenté en el Ufology World Congress parte de esto, y estas imágenes son muy, muy interesantes, porque estamos hablando que efectivamente en la Luna es una base extraterrestre prácticamente, que está ahí permanentemente, entidades están permanentemente ahí, desde la llegada, los viajes a Apolo, los primeros alunizajes. Bueno, pues se detectaron imágenes y ahí están, o sea, yo las he presentado en televisión aquí en México, en las cuales objetos y hasta como seres flotando sobre la superficie lunar, o sea, de verdad, esto no es una fantasía de nosotros, no es una locura, hay registros, Alberto, y como el que me estás hablando de JJ Benítez, hay registros, y yo tengo registros de hace 2 años, 1 año, de hace 3 años, estructuras enormes del tamaño de cráteres posadas en la luna, en los polos de la luna. Entonces, ahí están las imágenes y no hay forma ni siquiera de debatirlas. Son muy claras, Alberto, de verdad son muy claras. Ojalá que algún día pueda yo mostrarlas abiertamente. No lo puedo hacer, en conferencia sí lo puedo hacer, pero sí, claro, estoy seguro que en la luna es una base extraterrestre que está siendo utilizada. Yo le he dicho a mucha gente siempre, ¿qué mejor lugar, además de los mares aquí, que en las profundidades de los mares, que también hemos visto entrar y salir estos objetos, que ahora les llaman objetos transmedia, y se los llama a cualquier persona, sino el ejército de los Estados Unidos les está llamando objetos transmedia, de los cuales pueden viajar en las profundidades del mar, pueden viajar dentro de nuestra atmósfera terrestre y pueden al mismo tiempo salir al espacio. O sea, son objetos que pueden estar haciendo eso, ¿no? ¿Qué tecnología hay en el planeta que pueda manejar eso y que viaje a 20, 30 veces la velocidad del sonido? No existe, no la hay, por eso sabemos perfectamente que es una tecnología de otro mundo. Entonces, ¿qué mejor lugar que la Luna, estar cerca de la Tierra sin ser detectados completamente? Pedro, algo que también causa mucha expectación e investigación son los crop circles, o los círculos de las cosechas, que ya hace muchos años que están apareciendo y que no tienen lógica, porque al principio se decía que sí eran personas que lo habían hecho con unas máquinas, pero es que están apareciendo crop circles que en la noche no hay nada y por la mañana al día siguiente aparecen, pero con una definición increíble, que es imposible que con la mano humana o una máquina se haga. ¿Son mensajes de los extraterrestres estos círculos en las cosechas, Pedro? ¿O qué es esto? ¿Cómo se puede llamar? Mira, yo no sé si son los extraterrestres o pudiera haber otro tipo de intervención, pero de que es un enigma que está relacionado con entidades que nos están visitando, por supuesto que sí. Mira, los crop circles siempre se dijo que habían sido creados o que son creados, por ahí se dijeron que habían sido dos viejitos al principio, los viejitos se murieron y siguieron apareciendo los círculos, ¿no? Y después hubo un grupo de personas que se dedicaron a hacer eso y mostraban al mundo cómo los hacían y todo el rollo, pero tardaban a veces hasta semanas en hacerlo. O sea, no, y además eran círculos muy sencillos, no eran tan complejos ni tan grandes como los hemos visto durante mucho tiempo, y mucho menos que en unas pocas horas y sin luz y en la noche, en la oscuridad, pudieran ellos llevarlos a cabo. Eso es ridículo, ¿no? Evidentemente existe un misterio alrededor de los
de los círculos de Inglaterra. Yo, para mí, son mensajes. Mira, estos círculos no aparecieron en los 70s ni en los 80s. Hay registros de que estos círculos comenzaron a aparecer en la Edad Media. Existe un panfleto que por ahí está, y lo pueden buscar la gente en internet, en donde se le llama el demonio de los cultivos, porque creían ellos que en aquellos tiempos, en la Edad Media, todos eran demonios. Para ellos, todo lo que no podían explicar, para ellos eran demonios, ¿no? O sea, ellos decían, pues fueron los demonios los que lo fabricaron, los que lo hicieron. Entonces ellos decían que era el demonio de los círculos. Entonces, desde la Edad Media ya había registros de que estos círculos aparecían. Hoy nosotros tratamos de darles una interpretación todo el tiempo, pero mira, Alberto, yo la verdad creo que estos mensajes, porque yo considero que son mensajes, más que para la humanidad, yo creo que son para los grandes líderes mundiales. ¿Por qué digo esto? Porque cada vez que estamos haciendo el preludio de una posible tercera guerra mundial, en donde posiblemente algo vaya a ocurrir en ese entorno, aparecen círculos llamándonos la atención. O sea, como que parecieran círculos. Algo que nos llamó mucho la atención, incluso lo apunté ahorita para acordarme, el que más llama la atención hoy en día, y que tuve oportunidad, perdón, de presentarlo en televisión cuando ocurrió, fue el que apareció el 28 de mayo de 2020, en plena pandemia, Alberto. En plena pandemia, los extraterrestres nos mandaron un mensaje con información para combatir este llamado virus. Este virus que probablemente, y hoy se sabe, pudo haber escapado de un laboratorio experimental de China. Incluso algunos dicen que posiblemente Estados Unidos fue el que lo creó. Nadie lo sabe. Que sí es cierto es que ellos nos dieron información a través de este llamado crop circle del 28 de mayo del 2020, en donde se puede observar esto parecido a un coronavirus, a un virus plasmado ahí en los campos de cultivo. Entonces, yo estoy seguro que estos llamados agroglifos son mensajes de entidades, no sé si son extraterrestres, pero hemos visto estas llamadas esferas también creándolos o muy cerca de los cultivos, porque también se está hablando, porque yo te decía hace un momento, no son del mismo lugar todas las entidades que nos visitan, pueden ser también seres interdimensionales. O sea, existen otras dimensiones también, y esto ya también lo ha dicho la ciencia, que pudiera haber otras dimensiones. Entonces, pueden ser seres interdimensionales que nos están enviando mensajes de esta manera, pero de que hayan sido hechos todos las figuras que aparecen en estos campos por seres humanos, eso no es cierto. Efectivamente, hay un gran misterio a través de ahí, y para mí, básicamente, son mensajes de entidades, ya sea interdimensionales o extraterrestres. Pedro, en los años 50, el gobierno de los Estados Unidos creó un proyecto llamado Libro Azul, en el cual las fuerzas aéreas militares, pues se supone que investigaban el fenómeno OVNI, por si representara un peligro para la humanidad, pero en el año 69 se cerró ese proyecto. Se cerró oficialmente, porque extraoficialmente se dice que los gobiernos, sobre todo el de Estados Unidos, sigue haciendo cosas. ¿Por qué tanto silencio? ¿Por qué nos quieren ocultar los gobiernos todo lo que saben, que seguro que saben mucho, sobre este tema del fenómeno OVNI, Pedro? ¿Por qué ocultan? ¿Por qué callan? ¿Qué ocurre? ¿Qué quieren? Mira, todas esas preguntas son bien largas de contestar y voy a hacer lo posible de tratar de sintetizar todo lo que puedo. Mira, el proyecto Libro Azul fue el primer intento de la USAF o de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos por tratar de dar una explicación lógica al fenómeno OVNI, ¿no? Esto lo llevó a cabo el doctor Allen Hynek, que fue el que hizo esta
clasificación del fenómeno OVNI, ¿no? Primer contacto, segundo contacto, tercer contacto, él fue el que lo clasificó. O sea, un hombre extraordinario también, y que con la serie, la última serie que sacó History Channel, se quedó demostrado que efectivamente él se dejó entrever que posiblemente él sí se encontró con seres extraterrestres y se encontró con casos que no pudo explicar. O sea, el doctor Heine no pudo explicar. Tú me preguntas a mí, ¿por qué ellos intentaron siempre ocultarle a la opinión pública que el fenómeno OVNI era real? Mira, al principio, yo hoy creo, yo te lo digo, lo que yo pienso, creo que ellos querían obtener, como todos los gobiernos, cuando se dieron cuenta que este fenómeno no era de este mundo, porque en el momento se dieron cuenta, y sobre todo con la caída de la nave de Roswell, se dieron cuenta que no eran de este mundo, ellos quisieron obtener la tecnología. Ese era su principal objetivo, obtener la tecnología de estas naves. Hoy la conocemos como ingeniería inversa o retroingeniería, que es extraer toda la tecnología de estas naves. De hecho, ahora que estuvimos en el Congreso, pues evidentemente estuvo Christopher Melo. Christopher Melo, pues nada más y nada menos, una persona que estuvo muy cerca del gobierno de Bill Clinton y George Bush. Entonces, un hombre muy cercano a todos los secretos de Estado, a la inteligencia de los Estados Unidos. Él nos mencionaba, y después se quiso desdecir un poco, pero ya lo había dicho. O sea, como que se le salió, porque ellos de alguna otra forma tienen que mantener ciertos secretos. O sea, ellos firman contratos de confidencialidad. O sea, no es tan sencillo para ellos hablar. Y él lo mencionaba, que para él y sus colegas en el gobierno había sido muy difícil tratar de hablar del fenómeno OVNI, ¿no? Entonces, él mencionaba, fíjate nada más esto, cómo cambia el panorama, Alberto. Dice él que ellos y sus amigos o sus colegas en los Estados Unidos consideran y creen que el caso Roswell no fue un accidente. No es que unos extraterrestres se hayan equivocado y como se dijo aquí, una tormenta eléctrica los golpeó un rayo y cayeron. No, sino que fue un regalo de los extraterrestres para la humanidad. Así como que se los dejamos para que ustedes vayan poco a poco extrayendo esta tecnología y puedan seguir avanzando tecnológicamente, ¿no? Entonces, esto cambiaría mucho el panorama de esto. Entonces, quiere decir que sí fue como un regalo de los extraterrestres para la humanidad. Por eso es que vino este salto tecnológico que de repente vimos, ¿no? Se dice que microchip, la fibra óptica, el rayo láser e incluso el teflón, los teléfonos inteligentes, todo esto ha sido extraído de las naves recuperadas alrededor del mundo. O sea, que no ha sido solamente una, que también dejaron caer algunas en Rusia, y mucho de esto se habló. Lo habló el coronel Philip Corso en un libro llamado Un día después de Roswell. Entonces, quiere decir que principalmente por eso es que ellos intentaron callar y ocultar el fenómeno OVNI durante tantas décadas, porque ellos querían obtener la tecnología, porque al principio pues creyeron que se trataba en la Segunda Guerra Mundial con estos llamados Foo Fighters, estas bolas de fuego, estas bolas de luz que se acercaban a los aviones y a los aliados. Ellos consideraban que eran del ejército contrario. Y decían, no, pues es que es el ejército contrario que trae una nueva tecnología que nosotros desconocemos, porque veían la veían balancearse y moverse de una manera extraña, rara, esos llamados zigzagueos de estos objetos voladores no identificados. Entonces ellos creían que era tecnología del extranjero, y los otros consideraban que era también tecnología de los contrarios. Entonces llegó un momento durante la Guerra Fría que se dieron cuenta que no era una tecnología ni de unos ni de otros, sino que era una tecnología muy probablemente de otro mundo. Entonces, por eso, ellos durante mucho tiempo, al querer tratar de obtener esa tecnología, dicen incluso que se consideró y se clasificó por arriba, un secreto por arriba de la bomba atómica. Imagínate tú nada más. Por eso es que intentaron a toda costa ocultar este fenómeno. Entonces, por obtener la tecnología, básicamente.
Hay personas que afirman, que juran que han sido abducidos, es decir, que unos extraterrestres les han cogido, les han llevado secuestrados en una nave y les han hecho pruebas, les han sacado sangre, semen y no sé qué. Incluso ha habido gente que se han pasado por detector de mentiras químicos para ver si era verdad y parece que sí. Bueno, también es otro fenómeno muy curioso, el de los abducidos. ¿Qué tienes que decir al respecto, Pedro? Sí, las abducciones, los secuestros por extraterrestres. Mira, es que el tema es muy extenso, Alberto. Lo sé. Muy lo sé. Extenso. O sea, el fenómeno OVNI no solamente son los platillitos voladores y que hay que los vimos, el avistamiento, no. Esto tiene una rama muy grande en cuanto al fenómeno OVNI, ¿no? O sea, es mucho. Por eso tenías que estar tú hoy aquí, Pedro. Bueno, mira, pues vamos a tratar de simplificar un poco, ¿no? Uh-huh. Hay un caso que se llevó a Hollywood llamado, aquí en México se llamó Fuego en el Cielo, la película de Travis Walton, ¿no? Este leñador que fue abducido, secuestrado por seres extraterrestres y que posteriormente fue dejado regresado, por así decirlo, y contando una historia, esto fue lo que se manejó en Hollywood, contando una historia de seres extraterrestres malignos que le hicieron infinidad de cosas en el cuerpo y análisis y que le introdujeron instrumentos y pues algo terrorífico, ¿no? O sea, tú ves esa película y dices, oye, yo no quisiera encontrarme con un extraterrestre porque imagínate la atrocidad de cosas que va a hacerle a mi cuerpo, ¿no? O sea, me va a dejar traumado. ¿Mm? Recientemente, empiezo con esto porque es bien importante decirlo. Uh-huh. Recientemente, hace 2 o 3 años, Travis Walton, en una de sus últimas entrevistas, mencionó que esto no fue lo que ocurrió realmente con estos seres. Uh-huh. Lo que realmente ocurrió que él se acercó tanto a la nave, que la nave lo golpeó con un campo de energía o algo que la nave tenía, uh-huh, y murió. Y que lo que hicieron los extraterrestres al subirlo fue revivirlo. Entonces esto cambiaría el panorama de las abducciones y de los secuestros por extraterrestres que te hacen atrocidades. También se habla del caso, uno de los casos más famosos, Betty Barney Hill, perdón, de los años 60, en donde ellos también hablaron de estos seres con ojos mongoloides, en los cuales pues les dieron muchísima información, pero les hicieron atrocidades. O sea, está el que hablabas ahorita hasta de semen y todo ese rollo de inseminación y todo este asunto, el caso de Antonio Villasboa en Brasil, que habló de haber tenido un encuentro sexual con un extraterrestre, ¿no? Porque en Brasil se habla mucho de las hibridaciones. O sea, esto también tiene que ver con hibridaciones que se llevan a cabo en el planeta. Linda Mutterhout, que también estuvo en el Ufology World Congress, pues ella también, Alberto, habló muchísimo respecto a todos estos casos de abducción. Y de verdad, yo estuve presente en su conferencia, estuve escuchándolo atentamente. Y aunque yo soy un poquito renuente a creer en todas estas historias de extraterrestres malos, pues aparentemente la información, porque Linda Mutterhout es una periodista y es una periodista seria. Entonces, la información que esta mujer, esta investigadora mostró, de verdad que me hace creer que las abducciones y los secuestros se están llevando a cabo. Recordemos también, y tuve oportunidad de conocer a este personaje que yo les voy a mencionar, a este al psicoanalista, psicólogo, premiadísimo John Mack, que murió en Londres, muy raro, lo atropelló un auto. Él habló y tuvo un libro también que escribió cientos de casos de abducciones. Cientos de casos de abducciones también, Alberto. Entonces, imagínate tú que un hombre que era profesor de Harvard, John Mack, multipremiado, tuvo el premio Pulitzer, haya hablado de secuestros extraterrestres, es porque algo hay, algo existe. Hay un caso muy famoso que ocurrió con el ex
el ex presidente de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuellar, ex secretario de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuellar, que dicen que yendo él en un auto con un chofer, él vio cómo una mujer, una nave la estaba sacando de la habitación de su cuarto, y posteriormente él también fue secuestrado por la misma nave. Entonces se habla de que realmente, incluso porque dicen, bueno, ¿por qué siempre han secuestrado a personas pues que no tienen un renombre, solamente personas comunes y corrientes? Está el caso de Javier Pérez de Cuellar, que nunca lo ha negado, ¿eh? Nunca lo ha negado. O sea, no ha dicho que sí, pero tampoco nunca negó que efectivamente él fue abducido y secuestrado por seres extraterrestres. Está el caso de que en su momento era un hombre muy joven, Amaury Rivera Toro, en ¿cómo se llama? En Puerto Rico, y que pudo fotografiar, después de haber sido abducido, pudo fotografiar a esa nave perseguida por un avión caza norteamericano, y las fotografías son auténticas. Entonces, si sus fotografías son auténticas, probablemente su testimonio de secuestro también lo sea. Entonces, estamos ante un panorama, estamos coexistiendo con muchas entidades, estamos en una enigmática realidad, Alberto, que apenas estamos descubriendo, que apenas estamos realmente viendo. Por eso es que estamos tratando nosotros, a través de la internet, a través de las redes sociales, tratar de informar lo que más que podemos, sin fanatismo, sin llegar al fanatismo, porque también sabemos que eso perjudicaría mucho esto. Eso. Pedro, tengo una mala noticia, y es que el tiempo se nos ha echado, y es una pena porque, como tú has dicho, es que el tema OVNI se podría estar hablando horas o días, pero el tiempo es el tiempo. Pero me gustaría que si acabaras esta entrevista, pues dejando una última impresión, pensamiento o mensaje sobre todo esto que hemos hablado. Las últimas palabras para ti, Pedro. Pues mira, ya como dices tú, ya el tiempo es muy corto, pero pues yo le digo a las personas que crean. Yo tengo una frase que menciono constantemente al término de mis publicaciones, que es momento de creer. ¿Y por qué les digo que es momento de creer? Muchas veces, a veces la gente me dice, no, es momento de investigar. Mira, yo creo que si tú no crees en algo, nunca, por más que se te presente, nunca lo vas a aceptar. O sea, primero tienes que creer para poderlo ver. Entonces, yo, esa es la invitación que le hago a todo mundo, ¿no? Es momento de creer. ¿Por qué? Porque ya no se puede ocultar más. Mira, va a llegar el momento en que esto es tan evidente, que nos vamos a tener que dar cuenta que efectivamente estamos coexistiendo con muchas entidades, y que si nosotros no cuidamos de nuestro planeta, que si no llegamos a superar nuestras diferencias, como lo decía hace un momento, pues difícilmente este mundo va a trascender, esta humanidad va a trascender, no vamos a poder estar al nivel de las civilizaciones que están ahorita viajando en el espacio. Nosotros tenemos que hacer una contribución a la humanidad, tenemos que preguntarnos cuál es nuestra contribución, independientemente que hayas descubierto en estos momentos cuál es tu misión en la vida. Nosotros, como seres humanos, tenemos una misión, que es querer salvar al planeta. Lo consigamos o no, nosotros tenemos que salvar el planeta, quiere decir la humanidad. Nosotros tenemos que seguir trascendiendo, tenemos que dejarle a las generaciones futuras un buen planeta, más información, dejar esa contribución. ¿Cuál va a ser? Hacernos esa pregunta, ¿cuál va a ser nuestra contribución para que nosotros el día de mañana, para que esas generaciones futuras finalmente puedan tener esa capacidad de tener ese encuentro con los seres de las estrellas? O sea, que ellos puedan tener realmente esa frecuencia, que puedan tener todos los elementos para poder enfrentar a una civilización venida del espacio, que estemos a la altura de esas civilizaciones, que puedan encontrar a seres benévolos también aquí en el planeta Tierra, seres dispuestos a sembrar vida en otros planetas, seres que han crecido no solamente a nivel tecnológico, sino que hemos crecido a nivel espiritual, que hemos sido capaces de descubrirnos a nosotros mismos, que hemos encontrado nuevamente esa esencia. Somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, y que finalmente hemos encontrado a nuestro propio ser. Yo espero que la gente que nos está escuchando hoy en día pueda encontrarse al mismo tiempo, porque en cuanto se encuentren, se van a poder encontrar
todas las respuestas que el universo nos tiene a nosotros. Por eso, al final digo, es momento de creer y sobre todo creer en la humanidad y a nosotros mismos. Gracias, Alberto. Pues Pedro, nos quedamos con esa frase, es momento de creer, que creo que es un buen mensaje. ¿Qué puedo decirte más que mil millones de gracias por tu aportación, por tu tiempo? Y creo que, como dije al principio, que alguien como tú puede aportar mucho a esos que a veces tienen la cabeza llena de, pues eso, de mucha información y poca base. Creo que tu aportación puede ser muy importante hoy. Pedro, de verdad, muchísimas gracias. Gracias. Sí, y cierro con esto. El fenómeno OVNI va más allá del intelecto. No traten de verlo con el intelecto. Trátenlo de ver con los ojos del corazón, con los ojos del alma, del espíritu. Y van a ver, darse cuenta que realmente las frecuencias, las energías y las vibraciones existen. Muy buenas palabras para terminar. Un abrazo, amigo. Gracias por estar aquí. Y espero y deseo que no sea la última, porque tienes mucho que contar, pero tú sabes el tiempo y esas cosas. Gracias, Pedro. Un abrazo desde España. Gracias, Alberto. Gracias.